Panic School. Del colegio Rupanic School empezó en marzo del año 2010, creada por el sostenedor Don Juan Lima Montero y la directora de aquel entonces, señora Carmen Guiñón Solís. En la actualidad, la banda de guerra la integran 35 estudiantes de sexto básico a cuarto medio, dirigidos por el profesor Juan Pablo Avilés Mantilla, ex alumno de nuestro colegio e integrante de la banda de guerra desde que se conformó. El objetivo de esta banda de guerra es fortalecer los valores y actitudes dentro de un marco de disciplina, estimulando la capacidad física y musical, logrando que los estudiantes adquieran confianza y seguridad en el desarrollo y ejecución de instrumentos de percusión y de viento. El propósito es generar un ambiente que les permita la expresión de valores como respeto, honestidad, lealtad, compañerismo, sentido de pertenencia e identidad, permitiendo esta forma un escenario propicio para cultivar el trabajo en equipo, fortaleciendo lazos entre pares. El taller de la banda desarrolla sus actividades formando parte de los talleres extraescolares del colegio Rupanic School y está dirigido a alumnos y alumnas de sexto básico hasta cuarto año de enseñanza media y tiene un carácter fundamentalmente práctico, cuya importancia radica en el fortalecimiento de valores cívicos e identidad institucional. Academia Santa Laura, ubicado en Avenida Jerusalén 3901, su año de creación fue el año 2008, pabellón patio y escoltas, Christopher Aguilar, Abigail Flores, Maite Pino, porta estandarte, Lady Mapaquine, escoltas, José Pizarro, Giovanni Fernández. Nuestro establecimiento educacional particular subvencionado, Academia Santa Laura, fue fundado un 21 de noviembre del año 2008. Su nombre hace honor a una de tantas oficinas arqueras que quedaron en el recuerdo de nuestra gente. Santa Laura es un hombre imponente en el desierto, luce su chimenea como testimonio de un pasado que se niega a ser olvidado. Nuestro colegio se encuentra ubicado en el sector del Boro Artificio. Tiene una matrícula de 484 estudiantes distribuidos en los niveles de pre-kinder a octavo año básico. Cuenta con jornada escolar completa, proyecto de integración escolar y una planta de docentes y equipos multidisciplinarios. Colegio Reina del Desierto, fundada el 3 de marzo del año 2010. Imparte educación básica en jornada diurna y educación básica y media en su tercera jornada de jóvenes y adultos. Se ha transformado en una opción educativa en la comuna, logrando mejorar en los aprendizajes y obteniendo desarrollo integral de nuestros estudiantes, cuya identidad se sostiene en las virtudes cristianas. Su directora, señora Mabel Arcos Rojas, cuenta con una dotación de 45 funcionarios, entre docentes y asistentes de la educación. Atendemos una matrícula de 480 estudiantes, repartidos en 8 cursos en jornada diurna y 5 en jornada nocturna.
Museo Bicentenario Nirvana, ubicado en Avenida Unión Europea 4292, su estandarte de bandera chilena son Felipe Zamora Olivares, Ailén Valdés Donaire, Nicole Herrera Núñez, estandarte colegio, Felipe Díaz Rojas, Catalina Zurita Orellana, Valentina Torres González. Equipo de gestión, director del establecimiento, señor Richard Leal Orellana. Inspectora general, la señora Loreto Merino Santibáñez. Coordinadora de educación parvularia, la señora Catherine Villanueva Bugueño. Jefe de unidad técnico-pedagógica, don Jaime Aránguiz, en educación básica. Michael Tapia Osorio, en educación media. Rodrigo Cristi Cáceres, encargado de formación técnico profesional, y Constanza Baeza Pozo, encargada de convivencia escolar. Jennifer Gerardo González, coordinadora del programa de integración escolar. El Liceo Bicentenario Nirvana fue fundado en octubre del 2010 y cuenta en la actualidad con 171 funcionarios. La presidenta de la Fundación Educacional Nirvana, la señora Lavina Chatani y don Chagnat Natwani, el año 2020 obtiene el sello del Liceo Bicentenario de parte del Ministerio de Educación. El año 2022 obtiene el sello de parte del Ministerio de Medio Ambiente. En el presente año obtiene el reconocimiento de la excelencia bicentenario. Nuestro establecimiento entrega una educación integral, inclusiva, mediante el modelo pedagógico Aprender Haciendo, en un ambiente respetuoso y afectivo, involucrando a la comunidad educativa por medio de actividades artísticas, culturales, deportivas, sociales y medioambientales, a través del accionar de profesionales comprometidos en su quehacer formativo, capaces de afrontar los desafíos de la sociedad actual y los altos estándares de desempeño laboral y académico, respetando sus valores, respeto, responsabilidad, resiliencia y empatía. Colegio Rupan. El Colegio Rupan School inicia sus labores en marzo del año 2007 al servicio de la comuna de Alto Hospicio. Nuestro sistema educativo, de acuerdo al Ministerio de Educación, se basa en flexibilidad, inclusión, sustentabilidad, dignidad de ser humano y educación integral. Cuerpo directivo lo integra director, don Henry Ábalos Espejo. Coordinadora académica, Claudia Valenzuela Barrios. Coordinadora académica de segundo ciclo, Sandra Vázquez Lima. Coordinadora académica de enseñanza media técnico profesional, Evelyn Martínez Seguel. Inspectora general, Carolina Olivares López. Con una dotación de 40 profesores de enseñanza básica, media y técnica profesional, 21 asistentes de la educación. Su misión es proporcionar una educación integral, inclusiva, en donde todos puedan colaborar. Hace el desencajonamiento la banda del Colegio Rupanic School.